Nous sommes au camp de déplacés de guerre de Djougou, où nous avons reçu nos bien-aimés vulnérables par rapport aux événements d'insécurité qui sévit dans leur territoire. Et dès lors, depuis le 4 février, nous les avons sur le site de l'hôpital général où on les a accueillis. Aujourd'hui, nous avons sur le site 10 035 personnes. Alrededor del hospital de Bunia, la capital de la provincia congoleña de Ituri, se encuentra el Site One, el campamento para desplazados más grande creado después del enésimo conflicto tribal, que comenzó en diciembre pasado y que tiene como protagonistas a dos de los principales grupos étnicos locales, los Jema y los Lendo. La causa de la nueva ola de violencia es la agresión a dos chicas Jema por parte de dos Lendo cerca de la ciudad de Djougou. Los Jema, que históricamente eran pastores, y los Lendo, que eran agricultores, son enemigos desde la época de los belgas, cuando los colonialistas favorecieron a los primeros, cosa que provocó los resentimientos de los segundos. Desde los años 70 hasta la década de los 2000, en Ituri se produjeron frecuentes conflictos que causaron miles de muertos y cientos de miles de desplazados. Se trata de enfrentamientos entre grupos armados irregulares que se decantan por una etnia o la otra, pero en realidad están interesados en los grandes recursos naturales del lugar. Según las estimaciones de la ONU, en este nuevo conflicto, los desplazados que viven en campamentos oficiales e irregulares y los que viven en casas de familiares llegaron a los 340.000, alrededor del 8% de toda la población de la provincia. Solo en Bunia los desplazados son cerca de 600.000, una cifra que hizo aumentar la población local en aproximadamente un quinto. El Hospital General tuvo que instalar barracones al lado de la sala de pediatría para atender adecuadamente a los recién llegados. Au sein de l'hôpital ici, nous accueillons toutes sortes de malades. Et ces malades, c'est entre autres aussi avec la crise que nous avons actuellement, avec les déplacés qui sont venus de Djougou. De ces malades déplacés, au moins il y a toute catégorie de maladies que nous soignons. Mais plus on a des hospitalisations en pédiatrie, là où les maladies fréquentes sont entre autres les cas de paludisme qui se compliquent d'anémie. Et on a aussi des cas de malnutrition sévère. Irene Goyi tiene más de 70 años, pero menos de 80. No está segura, pues no tiene ningún documento que certifique su edad real. Rule, su pueblo, está a 95 kilómetros de Bunia, un tramo que recorrió a pie acompañada por la familia de su hermano menor atravesando bosques, ríos y territorios donde los milicianos mandan. Tunatoka Chomia Lake. Huko tunakimbia, watu wanakufa na watu wengine wanakufa kwa maji ndani ya kukimbia na wengine wanakimbia kwa Uganda. Na sisi tuko wakongomani tulikimbia tunafika hapa kwa situ Bunia na wakati tunafika hapa tunapoteza vitu vyetu vyote ya kazi. Kitu yote tuko ba pêcheur, tunavua samaki, file na bakia yote, boutique na sambaratika, sasa tunafika na mukono. Notre plus grand remerciement, c'est de voir la population de Bunia se mobiliser comme un seul homme pour assister leurs frères sinistrés de Djougou, également les églises, et à cela s'ajoutent les humanitaires. Nous ne voulons pas aussi oublier l'apport du gouvernement provincial et gouvernement central.